Maestra, en tan pocos minutos. Si entristecen a palomas en el vergel, sabiendo su partida. ¿Qué puedo decirle? Es tan poco el tiempo, créame, para que puedan surgir mis ideas espontáneamente y hablar de usted. Agradecerle es poco. Recordarlo será siempre mi luz. Perennizar su imagen con mis actos en el diario andar de la vida. Mejor, mejor. Se va, maestro, y deja los mejores años de su vida en medio de libros, gritos y carpetas garabateadas, encanecido. Se va, maestro, con humildad en el triunfo y coraje en el fracaso. Se va, pero es la figura material que nos deja en esas paredes gastadas por el tiempo. Esa figura se va, tal vez no vuelva, pero usted jamás, jamás estará aquí en mi mente y en mis actos, martillando constantemente de lo que debo o no hacer. Usted no se va, maestro. Su imagen quedará flotando en cada uno de nosotros. Porque sus enseñanzas nunca se olvidarán con la palabra. Se perennizan con el ejemplo. Y usted nos enseñó a saludar, a pincelar el crepúsculo matutino, a dar la mano a un hermano. ¿Qué puedo decirle, maestro, en tan pocos minutos, cuando tengo el corazón apretado y sangrando, a punto de callar su latido? Sí, maestro, sí, maestro, sí puedo decirle en tan pocos minutos, sí, usted. No se va, maestro. Muchas felicidades.